La pesca ilegal puede estar detrás de la aparición esta mañana de cinco anguilas muertas en la playa de Los Nietos. Vecinos denuncian que por la noche ven a varias personas en pequeñas embarcaciones con redes. El mar menor ha presenciado esta noche cómo un episodio de pesca furtiva ha dejado cinco anguilas muertas en la playa de los nietos. Pues eso lo veo fatal, porque la fauna se va perdiendo toda. Aquí antes había muchos caballitos de mar, ahora no hay nada. Que sinceramente no me parece bien, pero yo no les puedo echar eh, culpa que el mar esté. El, mal no, el mar está mal, porque evidentemente está mal, pero eso no ha sido, eso ha sido culpa de los pescadores. ...que han soltado las redes, le han pescado eso y han soltado porque no hay... si hubiese sido por culpa del mar... Eh, habría otro, otro tipo de peces también. Todo ha empezado con la denuncia del PSOE alegando la aparición de estos peces por las condiciones del Mar Menor, mientras que el diputado del PP, Carlos Alvadalejo, apunta a otros motivos. En lugar de preguntar por las verdaderas causas de la aparición de estas cinco anguilas muertas, el Partido Socialista vuelve a generar alarmas sociales innecesarias, dado que, según ha dicho ya la Consejería, haya que descartar... Anoxia en el mar menor o alteraciones en los niveles de oxígeno. La pesca furtiva sigue siendo un problema en los nietos, ya que sigue sucediendo cada noche donde realizan este procedimiento ilegal soltando las anguilas. Pues eso lo veo mal, una pesca ilegal es mal. Si no está eso permitido, pues no se puede hacer. No deberían de hacerlo porque es que nos están echando a perder el mar Muy mal, por pues aparte... la eh, son furtivos y los van vendiendo a unos precios aparte también desorbitados. Ya sea por unos motivos o por otros, el Mar Menor y sus especies siguen sufriendo principalmente por los humanos y no parece que esto vaya a detenerse.